Ya no sé ni cómo acomodarme el pelo en esta cuarentena de no poder ir al peluquero. Pero bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Leandro Rivielo y hoy vamos a hacer un. Le voy a traer una pequeña solución. Algo que me han preguntado mucho es cómo conseguir dólar billete. Ya que las soluciones que estuve dando el último tiempo, más que nada era para tener billete, perdón, dólar, o en una caja de ahorro en dólares como la que es gratuita en Brubank, o en una plataforma como por ejemplo es AirTM. Si quieren ir a conocer un poco cómo comprar dólares, pueden ir a verlo por ahí en esos videos. Y de paso, si se suscriben ahí con. Bueno, si se registran en AirTM, me van a dar una ayudita y también si se suscriben al canal, ya que estamos. Pero bueno, ¿cómo conseguir dólares con dólar billete hoy en día? Y encontré una solución que es bastante. A ver, poco. No la esperaba esta solución. Y es justamente con un banco tradicional como es Galicia. Galicia hace un tiempo está ofreciendo una cuenta que se llama Galicia Move, que estaba dirigida más que nada a lo que es estudiantes, pero también puede registrarse cualquiera, por lo que estuve viendo en la página, que es galiciamove.com o .com.ar. Lo voy a poner acá abajo y voy a dejar también el link en la descripción. Pero bueno, si tienen una cuenta ahí, les vas a crear una cuenta bancaria gratuita, tanto de caja de ahorro como caja de ahorro en dólares. Entonces, si ustedes van y, por ejemplo, compran el dólar blue, perdón, el dólar oficial, tengo tanto quilombo con dólar blue, contado con liquidación, tanto quilombo que a veces me confundo. Si ustedes van y compran el dólar oficial, por ejemplo, en Brubank, lo pueden transferir a su cuenta de caja de ahorro en dólares de su cuenta de Galicia Move. Y con esto, si van, bueno, ahora con la cuarentena es un poco complicado, pero si van a un Banco Galicia, por ejemplo, acá en Ushuaia, como pueden ver ahí se ve de fondo. Ya se permite ir a la sucursal y pueden ir a la caja y extraer los $200 billete. La verdad que es una buena solución. Lo mismo para aquellos que, por ejemplo, tengan dólares en PayPal, los pueden pasar a una plataforma como AirTM. Les dejo el link abajo para registrarse de paso. Y de ahí, si lo mandan, consiguen a alguien que seguramente van a conseguir, pues es muy fácil que les cambie esos dólares de AirTM por dólares en Brubank, por ejemplo. Ahí pueden hacer lo mismo, lo pasan a Brubank o a cualquier banco que tengan con caja de ahorro. Yo siempre recomiendo Brubank porque Brubank tiene caja de ahorro en dólares gratuita, lo mismo que Willow Bank también. Así que siempre voy recomendando a todos los que yo encuentro que funcionan, que pruebo y funcionan. Pero bueno, si hacen esto también, pueden pasar de PayPal a AirTM y de AirTM lo pasan a caja de ahorro en dólares del banco que quieran y de ahí lo pueden pasar a su cuenta de Galicia Move y también van a hacer lo mismo, van a caja y retiran dólar billete. Es una buena forma de dolarizarse para aquellos que quieren entrar abajo del colchón, que no es lo recomendable, sobre todo en un país tan inseguro como Argentina, pero por ejemplo si vienen a un lugar seguro como en Ushuaia, dudo que haya entraderas y todas esas cosas peligrosas que hay más por ahí en el norte, pero bueno, nada, no me quedo de tema, ¿no? O sea, la de seguridad, si ustedes quieren entrar al billete, lo pueden tener, esta es una de esas formas y espero que les haya servido y gustado. Nos vemos en el próximo video, que como siempre estoy hablando mucho de esto, pero bueno, se vienen videos también bastante interesantes de cómo generar dinero. Hoy seguramente arranque con una serie de videos sobre dropshipping, así que los espero en el canal. No olviden suscribirse y muchas gracias por el apoyo que vienen dando últimamente, que suben muchísimo las visitas y las estadísticas y estoy muy contento. Eso es todo, cualquier comentario me lo dejan abajo y lo respondo. Hasta la próxima.